Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto tenerte de nuevo aquí en el canal. Por si no me conoces, yo soy Jaime y a mí me encanta compartir con ustedes videos de manualidades fáciles. Así que si a ti te gusta hacer manualidades, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo publique un nuevo video. El día de hoy quiero enseñarles a hacer este hermoso perchero. Las mazorcas están hechas con porcelana fría. Pero antes de irnos al paso a paso, quiero recomendarles el canal de Estilo y Pincel. Ahí fue donde yo aprendí a hacer esas hermosas mazorcas. También te lo recomiendo mucho porque ahí encontrarás muchas ideas de manualidades muy elegantes. Así que aquí en la parte de arriba te estaré dejando el enlace directo al canal de mi amiga Jenny. Sin nada más que decir, vámonos al paso a paso de este hermoso perchero. Para comenzar a trabajar con nuestras hermosas mazorcas vamos a utilizar porcelana fría, pero antes de esto yo me unté un poco de aceite en las manos para así poder moldear bien esta masa. A continuación esta porcelana la estaré pintando con pintura acrílica en color amarillo. Simplemente con las manos estaremos amasando esta porcelana hasta lograr que quede el color que queremos para nuestras mazorcas. Una vez que ya hemos terminado, les muestro que también he pintado esta porcelana fría en color verde y de la misma manera utilicé pintura acrílica. Una vez que ya hemos pintado o teñido nuestra porcelana, vamos a utilizar otra bolita de porcelana fría y con esta simplemente estaremos haciendo como una zanahoria de esta manera. Un lado te debe de quedar más picudo para así ir dándole forma a nuestra mazorca. A continuación estaremos utilizando un pedazo de porcelana fría. Haremos primero que nada una pequeña bolita y nuevamente con nuestras manos estaremos moldeando otra pequeña zanahoria como la que ya hicimos anteriormente. Vamos a tratar de que quede más o menos del mismo tamaño. Después con nuestro dedo estaremos presionando nuestra porcelana. Una vez esto vamos a voltearla. Y ya aquí nos estaremos ayudando con nuestra herramienta. Vamos a hacer solamente pequeñas marcas con esta herramienta. También puedes utilizar algún cúter o algún cuchillo con mucho cuidado. Una vez que ya hemos terminado de hacer todas estas pequeñas marcas en nuestra porcelana, vamos simplemente a voltearla de esta manera. Después estaremos doblando a la mitad de esta manera. Ya verán cómo es que les vamos dando forma a los granos de nuestra mazorca. De esta manera es como te debe de ir quedando. Si te das cuenta, la parte de atrás te debe de quedar como este huequecito, que es el que nos va a ayudar a formar nuestra mazorca. Y para pegarlas a nuestro olote estaremos utilizando pegamento escolar o pegamento blanco. Simplemente vamos a ir pegando con mucho cuidado estas piezas a nuestro olote. De esta manera es como lo debemos de estar haciendo. Una vez que ya hemos terminado de pegar todos los granos de nuestra mazorca, vamos a presionar en la parte de abajo con nuestros dedos. Una vez que ya hice eso, simplemente estaré agregando un poco más de pegamento para reforzar todas estas piezas que ya pegamos. A continuación, estaremos trabajando con la porcelana en color verde. Simplemente vamos a hacer otra zanahoria o una tira como la que te estoy mostrando. Y con estas vamos a hacer lo que son las hojas de las mazorcas. Simplemente vamos a presionar con nuestros dedos y vamos a hacerle como un pequeño pico en la parte de arriba para simular un poco más y que se mire un poco más realista nuestra mazorca. Con nuestro dedo estaremos presionando. Para el siguiente paso estaremos utilizando esta herramienta. Simplemente vamos a hacerle pequeñas marcas a toda esta parte. De esta manera le vamos a hacer por los dos lados.
Una vez que ya tenemos las hojitas para nuestra mazorca, simplemente vamos a pegarlas con nuestro pegamento blanco. De esta manera, como yo lo estoy haciendo, a estas hojas tú las puedes ir moldeando a tu gusto. Si tú quieres hacerlas como yo te estoy mostrando, pues puedes hacerlo. Puedes hacer algunas mazorcas con dos hojas o incluso hasta con una. De esta manera es como le estaremos moldeando las hojas a nuestra mazorca. Nada más recuerda utilizar suficiente pegamento blanco para que esta pegue perfectamente. Mira nada más qué belleza nos está quedando. Una vez que ya hemos logrado moldear perfectamente las hojas de nuestra mazorca, vamos a continuar trabajando con ella. Y aquí en la parte de abajo simplemente le vamos a dar pequeños pellizcones para hacerles esta pequeña puntita y esta se mire un poco más reales. Aquí les muestro las demás mazorcas que yo ya hice. Miren nomás ustedes qué hermosas me quedaron. Para el siguiente paso, pues simplemente vamos a continuar con el proceso de pintura. Para pintar estas hermosas mazorcas vamos a utilizar pintura acrílica verde y pintura acrílica en color blanco. Y esos colores nos van a servir para agregar un poco de sombra y iluminación a nuestras mazorcas y estas se miren un poco más reales. Para comenzar con el proceso de pintura, simplemente vamos a cargar nuestro pincel con pintura blanca y vamos a darle pequeños toquecitos a las hojitas de nuestra mazorca. De esta manera, recuerda descargar un poco tu pincel para que no quede tan marcada la pintura. Una vez que ya ha secado este color, vamos a continuar trabajando con el color verde. Yo estoy utilizando este color hoja que encontré entre mis pinturas. Simplemente estaré sombreando la parte de abajo. También agregaré un poco de sombra a las puntitas de las hojas. También estaremos sombreando un poco esta parte de las hojas, que es la parte que queda hacia adentro de nuestra mazorca. Simplemente vas a dar pequeños toquecitos para sombrear muy bien. Una vez que ya he terminado de pintar todas mis mazorcas, las voy a dejar secar y después les estaré aplicando una o dos manos de barniz transparente. Una vez que ya nuestras mazorcas están completamente secas, vamos a continuar trabajando con la base para nuestro perchero. Yo conseguí esta tabla en una tienda del dólar, pero también estaré agregando esta hermosa tablita en esta parte y simplemente voy a pijar con estas dos pijitas por la parte de atrás. Aquí les muestro donde ya he pijado esta tablita por la parte de atrás. También en la parte de enfrente le he atornillado estos ganchitos. A continuación estaré agregando barniz en toda la base de mi perchero. Esto lo vamos a hacer con mucho cuidado y estaré aplicando una o dos capas. Ya es dependiendo de cada quien el color que quieras que tome tu base. Yo a mi perchero le apliqué 3 capas para lograr el resultado que yo quería. Una vez que ya he terminado de aplicar el barniz en toda la base de mi perchero y que este ya ha secado completamente, vamos a continuar trabajando con las mazorcas y lo que vamos a hacer enseguida es pegarlas a nuestra base. Yo estoy utilizando este pegamento que la verdad me ha funcionado muy bien. En la descripción de este video les estaré dejando el nombre de este pegamento que yo conseguí en una tienda comercial. El acomodo de las mazorcas pues es a tu gusto, pero yo lo estaré haciendo de esta manera. Una vez que ya he terminado de pegar todas las mazorcas en el perchero, a continuación estaré utilizando un pedazo de yute. Y este simplemente lo estaremos deshilachando de esta manera.
Con estos hilos de yute lo que vamos a hacer es simular las barbas de nuestros elotes. Simplemente con pegamento blanco lo estaremos pegando. Pero antes estaremos cortando de diferentes tamaños esas tiritas de yute. Una vez que ya tenemos las tiras completamente cortadas con pegamento blanco, estaremos pegándolas en cada una de las mazorcas que ya pegamos en nuestro perchero. Vas a aplicar solamente abundante silicón para que estas peguen perfectamente. Amigos, pues este es el resultado de nuestra hermosa manualidad. Espero y haya sido totalmente de tu agrado, y si es así, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo publique un nuevo video. También les recuerdo que en la descripción de este video les estaré dejando el enlace directo a mi grupo de Facebook, donde puedes compartir con todos nosotros todas tus hermosas manualidades. Nos vemos hasta la próxima.